Comisaría 12 Asunción de Trinidad detuvo a un joven que había supuestamente, tras una denuncia de un taxista, asaltado a un trabajador del volante. Le había robado 120 mil guaraníes, supuestamente, también su teléfono celular. Y ahora ya está a disposición de la fiscalía. Él tiene antecedentes por hurto y además violó el arresto domiciliario. Ya había cometido otro delito. Tenía la decisión de un juzgado de estar detenido o arrestado en su casa. Él salió y habría cometido este nuevo robo y ya está en manos de la policía también este joven. Hablamos de Axel Jesús Carlos Martín, de 24 años, que fue detenido en la vía pública. Este joven es el principal sospechoso tras la denuncia de un taxista que, con el modus operandi famoso que están utilizando algunos delincuentes, de llegar hasta, de solicitar un servicio de taxi, ir hasta un destino, hacerse pasar por un cliente y finalmente asaltar a las personas que están, digamos, trabajando de noche, juntando su platita en una época tan complicada. Y se llevó la recaudación de este hombre, este taxista de la ciudad de Limpio, unos 120 mil guaraníes que había juntado aquella noche. De momento,